compañeros, mirad. Mirad el árbol. ¿Qué estamos haciendo, Noa? Un árbol. Aquí, ven. ¡Buenos días! ¡Buenos días a todos! Bueno, ya tenemos el árbol montado. Hemos montado el árbol, hemos decorado un poco todo. Tampoco... Y además este año hemos repartido algún adorno para la autocaravana. Nos queda poner las luces de fuera, que las pondremos esta tarde-noche. Y terminar el calendario de Adviento. Terminar, no. Hacer el calendario de Adviento, que lo voy a hacer yo y lo empezaremos el día 1. Además, este año va a venir a visitarnos un elfo muy chulo que, bueno, se está dando a conocer bastante este año, que es The Elf on the Shelf, el elfo de la estantería, y bueno, pues ya os contaré un poquito de qué trata ahora luego. Os voy a enseñar así por encima la decoración que hemos puesto, veremos a ver esta bichito si no arranca las cosas del árbol, ¿eh? Así que bueno, os lo voy a enseñar. Pues esta es la decoración así que hemos puesto. No podemos tampoco arriesgar mucho aquí con bichín. Os comento varias cosas. Esto que veis aquí es una cestita y he puesto varias cositas. Mirad, he puesto dos diademas y unas gafitas. Y esto es para que ellos, bueno, pues se disfracen cuando quieran y lo tengan a mano, así que esto es para jugar ellos. Mira, a ver, te voy a poner mamá. Mira, 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 mira. ¡Ah, qué guapa! ¡Ay! ¡Estás preciosa! Muy bien, así, así. Bueno, pues esto por aquí. Esto de aquí, bueno, el candelabro que ya teníamos, le he puesto una vela rojita. Y he puesto estos tres árboles que son de Ikea, poink, y vamos a poner nieve. El año pasado puse algodón, pero este año una de las actividades que voy a poner en el calendario de Adviento va a ser hacer nieve con el pañal, que le pones agua y sacas las bolitas que tiene dentro y la pondremos todo por aquí. Así que creo que puede quedar muy chulo, pero claro, tiene que esperar, así que se queda un poquito a medias. Y os cuento en qué consiste el elfo. Bueno, tengo aún un poquito de dudas de cómo lo voy a organizar. Pero en principio, un elfo el día 1 va a aparecer aquí en casa. A ver, un momento. Bueno, pues el día 1 va a aparecer aquí en casa un elfo. Y ese elfo lo que va a hacer es... Bueno, tenemos un cuento que voy a empezar a contárselo ya desde hoy a Noa. Y lo que va a hacer el elfo este va a ser el ayudante de Papá Noel. Le va a contar todos los días, por la noche se va a ir a casa de Papá Noel y le va a contar cómo se han portado estos niños.
Y bueno, pues todas las mañanas vendrá a casa y cada día se esconderá en un sitio diferente. No lo podemos tocar porque si no pierde la magia. Y bueno, de vez en cuando puede ser que nos traiga alguna cosa. De hecho, el primer día nos va a traer el calendario de Adviento de chocolate, ¿vale? Y bueno, pues eso, el elfo estará cada día en un sitio, pero no podremos tocarlo. Por la noche no, ¿me quiere quitar el collar? Por la noche desaparecerá y se irá a informar a Papá Noel de cómo se han portado durante el día. ¡Muay! ¡Muay! Y al día siguiente volverá a estar en un sitio diferente y habrá que encontrarlo. Esa es la idea del elfo, que es el ayudante de Papá Noel. Vamos a ver si nos vale un poquito, como un poco de toque de magia. Así que ¡bien! Y ahora, bueno, os voy a enseñar el elfo porque está en Amazon y demás, pero es bastante caro el original. Entonces lo que hemos hecho es ir a un bazar, bueno, lo que he hecho, papá, bueno, papá y yo hemos hecho, ir a un bazar y comprar uno que me ha costado 2,50. Unas amigas me informaron de que habían allí duendes y bueno, hemos ido todas como locas a por ellos. Os lo voy a enseñar. A ver, que lo tengo aquí escondido. Miradlo. Va a ser este elfo. Muy mono, mirad, 2,50. Y lo tengo aquí escondido en el armario de Aiden. Para que no me lo vea. ¡Osh! Te encanta jugar en el sofá, ¿eh? Llevas la cara de purpurina. ¡De purpurina! ¡Bu, bu, bu, purpurina! ¡Todo, todo! ¿Sí? ¿Qué es la que más te gusta? La bola de purpurina. Bueno, pues esta tarde nos ponemos con el calendario de Adviento y os cuento un poco las actividades por si queréis hacerlas. De todas formas, haré recopilación de actividades y luego subiré un vídeo para que lo veáis. Tenéis mis vídeos del año pasado, donde os enseño muchas cosas que vamos a repetir y otras cosas que no. De hecho, el año pasado en el calendario estaba montar el árbol y estaba montar el Belén, y este año lo hemos montado antes de la llegada del calendario. Cada año diferente. Así que bueno, nos vemos luego. Bueno, son como las 7 de la tarde y vuelvo a retomar para contaros cómo he organizado el calendario de Adviento. Lo tengo ahí, aunque ese no va a ser su sitio. Va a estar en el comedor para que, bueno, lo podamos ver y demás. Así que os cuento que en esta superagenda, que mirad qué bonita, no os la había enseñado por aquí, sí por mi Instagram, que si no me seguís, os aconsejo que me sigáis porque ahí os cuento todo al día a día. Mirad qué chula, está personalizada. Bueno, os voy a dejar el Instagram de ellos por aquí. Es Genius Lab, dándole unas indicaciones, gustos y demás. Bueno, pues te hace el perfil perfecto y bueno, hace un montón de cosas: felpudos, bolas navideñas, cosas para mascotas, agenda, bueno, tazas, todo lo que os podéis imaginar. Pues lo hacen personalizado, chulísimo, un trabajazo increíble. Y bueno, pues en esta agenda, aquí yo me he apuntado cada día lo que vamos a ir haciendo. De esta manera me organizo mucho mejor. Os digo que me he dejado 2 días, 23 y 24, en el aire. Un poco también porque yo, al tenerlo aquí escrito, puedo ir cambiando si algún día surge algo y me dejo 2 días de margen. En el caso de que no, 2 días manualidades más y punto, ¿vale? Lo que os he explicado antes del elfo, muy bien, pues aquí he hecho un pequeño búsqueda del tesoro para que encuentre al elfo el primer día, ¿vale? Que estará, ¿veis? Aquí. He puesto todos los días así, 1, 2, 3 y así, ¿vale? Entonces, os voy a decir un poco las actividades por encima, por si queréis coger alguna idea. Esta chiquita ya pesa. A ver, vamos a ver. Lo primero es el calendario de Adviento. Buscamos al elfo, ¿vale? Que trae el calendario de Adviento de chocolates, ¿vale? Estos de que venden en los supermercados. Al siguiente día vamos a hacer la cama del elfo. Al siguiente día, con pañal y agua, lo romperemos y las bolitas que hay dentro haremos nieve para decorar la mesa del centro. Después hay varios días que salimos en autocaravana, entonces nos llevaremos al elfo con su cama y ya está, irá apareciendo ahí en diferentes sitios, lo encontraremos y ya está.
Después he comprado unas bolitas que son duras, que pones agua y se hinchan y son así muy suaves al tocar, así que haremos ese juego, ese experimento, ¿vale? Y va a estar en una caja de cositas que tiene que ensartar. Entonces tendrá que hacer como una prueba y conseguirá las bolitas. Después vamos a hacer las tarjetas navideñas. Vamos a pintar, hay un muñeco de nieve que he hecho en tiza en una cartulina negra y vamos a hacer los copitos con el dedito. Vamos a hacer galletas de Navidad, de mantequilla, que las tenéis aquí en el canal. Hacemos la carta de Santa y voy a comprar, hay como un moquete de colores con formas navideñas que se puede poner en las ventanas súper bien y se quita y se pone. Pues voy a comprarlo y decoraremos las ventanas, jugaremos a decorar las ventanas, ¿vale? Después viene su cumpleaños y demás, el Fole va a traer la vela. Después, a ver, eso es, vamos a hacer una guirnalda unos días, es que me he saltado. Unos días antes hacemos una guirnalda según con lo que quiera tematizar su cumpleaños, cogeremos esos colores y haremos una guirnalda entre los dos para decorar la casa. Después haremos bolas navideñas, que estoy pensando si hacerlo con pasta de sal, que se hace con harina, agua y sal. O si hacerlo, creo que tengo ahí arcilla que compré, entonces hacer unas bolas y luego dejar secar y pintar, no sé, por ahí va a ir la cosa. Después voy a comprar una bola de jabón de esta como de Lush, que pones y sale así guay, vale, pues eso la encontraré en la bota de Navidad, ahí dentro, o sea, aquí en los papelitos estoy haciendo como adivinanzas o una búsqueda para que lo encuentren dentro de diferentes sitios las cosas, vale. Después he comprado una pasta también de modelar, de color, creo que la he comprado amarillo o verde, no lo sé, que la moldeas y la dejas secar y se hace dura, así que jugaremos con ese tipo de plástico divertida. Después, sábado y domingo un día cantaremos villancicos y otro día llevaremos la carta a Santa, si se puede, no sé, y si no, pues al buzón real. Otro día nos maquillan, ay, me ha tirado la lámpara, chicos. Madre mía. Otro día jugaremos a maquillarnos la cara a todos y manualidad. Y para manualidad me dejo, o sea, esa manualidad que sé que la tengo localizada y dos en blanco por si acaso. Así que dicho todo esto, voy a meter todo esto en su sitio. Él también me ha querido ayudar y ha decorado alguna tarjeta de estas. Y vamos a meterlas en el árbol. ¿Me acompañáis? Bueno, pues ya lo tenemos. Esto me lo guardo yo aquí. Que no me lo vea. ¿No? Y ya está. Ya estamos listos para que llegue el martes y empecemos con nuestro calendario. Voy a intentar subir este vídeo cuanto antes. No sé yo. Y bueno, nada, que espero que os haya gustado mucho. Que os mando un beso enorme. Que en mi Instagram vais a tener las actividades diariamente y demás. Así que seguidme por allí. Y aparte luego haré un vídeo recopilatorio de las actividades para que vayáis viendo cómo lo hacemos, para que os sirva para otros años, etc. ¿Vale? Y que nada, que os invito a que os suscribáis, si no estáis suscritos, le deis a like y a la campanita para que os notifique cada vez que subo un vídeo, porque además ahora ya no son todos los domingos, sino que lo hago aleatoriamente cuando puedo, cuando tengo contenido y demás, así que ya no es todos los días a una hora. Así que mejor que activéis la campanita para que os avise. ¡Hasta luego!